Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Generalmente cuando uno se encuentra a alguien por la calle, dice, ¿de dónde venís? Cuando las circunstancias son casuales, ¿verdad? Que de pronto te encontrás a alguien. Voy a tratar de pasar algunas imágenes para ver de dónde vengo y esos engranajes que me han hecho hoy. Esta es una pintura de Andrés Kuluchich, como lo decía Javier. Vengo de un pueblo donde hay muchos pintores. Este es el primer pintor de Comalapa que surge a partir de 1930. Él retrataba las escenas cotidianas de Comalapa y las pintaba en los lienzos. Entonces, por eso, de ahí es donde surge una corriente de pintura en Comalapa. Luego, ya en pasado unas tres o cuatro décadas, en 1980, hubo un grupo de pintoras cachiqueles que le dieron un giro a la pintura. Una de ellas es Paula Nicho. Lo que ella retrataba era sus sueños y las pasaba a sus lienzos. Luego, ya en el 97, es donde inicia a pintar una serie sobre el conflicto armado. Es ahí donde trato de tomar de alguna manera la temática del posconflicto armado de Guatemala. Paralelo a mi producción, estaban otros pintores, en este caso Petronilo Misa, y esta es una de sus pinturas. Esto es entre 97 y 98 aproximadamente. En el 2002, ya cuando paralelo al proyecto de Coloquia, nos encontramos con Javier y con Darío, quienes vieron nuestras piezas, en este caso la lápida y la pirinola de mi hermano. Con estas dos piezas fue con quien nos invitaron para montar la exposición Play en Coloquia. Lo que estoy tratando de presentarles es más o menos los engranajes de cómo han ido moviendo o cómo se han ido moviendo el arte en Comalapa. Luego, en el 2003, hicimos un festival de arte en donde tratamos de llevar lo que producíamos y lo que se estaba produciendo de alguna manera en la ciudad y en otras comunidades. En este caso, lo que hicimos fue montar la exposición dentro del mercado de Comalapa. Esta es una pieza de Arturo Monroy, es un artista que actualmente vive en Antigua. Y lo que queríamos hacer es, de alguna manera, presentarnos ante la comunidad, porque generalmente montábamos algunas cosas dentro de nuestras casas, no las hacíamos tan públicos. En este caso, lo que hicimos es tratar de alguna manera presentarnos ante la comunidad y el espacio que decidimos utilizar en este caso es el mercado, porque es el espacio donde generalmente uno se encuentra con mucha gente y donde decidimos, en este caso, encontrarnos con la gente que circula en el mercado y presentarnos. Luego, en el 2003, hicimos una serie de charlas donde invitábamos a varios artistas de la ciudad a que hablaran de diferentes temas. En el 2003-2004, recuerdo que tuvimos una charla con Rosina Casali sobre curaduría. Esta es una charla con las artistas cachiqueles. En el 2004 hicimos un festival que se llamó Mecapal. En estas imágenes estoy presentando quienes me estaban acompañando en mi proceso de artista. Son unos chicos que tocan música indígena y ecológica. Junto a estos chicos y al hermano de ellos fue que organizamos el Festival Mecapal. La siguiente imagen.
las actividades los montábamos en la plaza pública de Comalapa. Ya luego en el 2005, 2006, ya a todo el proceso creativo que llevábamos se unió Edgar Calel. Y también en el 2002 fue que también nos encontramos a Benvenuto en el camino, que estaba de alguna manera dándole un giro a la pintura popular de San Pedro. Esta es una pieza de Edgar Calel que lo hizo en el 2009 en Comalapa. Ya teníamos algunos cómplices en este caso en Comalapa. En el 2011 hicimos junto a Metáfora de Quetzaltenango, quienes realizaban el Festival de Poesía. Nos ayudaron para que el festival pasara por Comalapa y se hizo la lectura de poesía en Comalapa. Luego se dieron talleres en las escuelas. Estas son algunas presentaciones de libros que realizamos en Comalapa. Este es un libro de cómo el indígena comalapense se había superado. Este es un taller sobre los calendarios mayas. En este caso ya alquilamos una casa para realizar nuestras actividades. Como se dan cuenta, los chicos que vieron músicos ya habían crecido y hemos crecido de alguna manera físicamente. ¿Qué son los chavos? Sí, es el grupo A que está participando en Que Viva del proyecto de Marc Anthony y Jennifer López. Este es un coro de niños que también está dentro del proyecto ya en Camín, que es el proyecto que concibimos este año. Tenemos un mes de tener un espacio donde los niños pueden ensayar, porque generalmente es... Sí, el himno nacional, es el himno nacional. El grupo de niños antes, en Comalapa no hay como un lugar cultural donde se puede presentar o de alguna manera desarrollar las diferentes actividades artísticas. Los niños que vieron son niños que en alguna manera ensayaban en iglesias evangélicas y en iglesias católicas. Es un grupo que está constituido por niños evangélicos y niños católicos. Los papás... se les hablaba y para que ellos mismos hablaban con el pastor o en este caso al sacerdote para que pudieran ensayar en las iglesias. Y ahora con Camín ya tenemos un espacio donde ellos pueden ensayar. Dentro también del espacio realizamos algunas, como les decía, algunas conferencias. En este caso tuvimos una charla sobre el ser con un filósofo guatemalteco, Amílcar Dávila, y con una columnista de Prensa Libre indígena que se llama Francisca Gómez Grijalva. Este es un taller sobre guías espirituales dentro de Camín. Bueno, Camín es un proyecto donde tratamos de alguna manera hablar de diferentes temas. No tenemos un tema específico. El otro día alguien me estaba cuestionando por qué en Camín no están hablando de arte. Pero el arte para nosotros es la vida. Entonces hablamos de diferentes temas. Y de alguna manera reflexionar sobre la vida. Creo que el arte hace reflexionar a la vida. Obviamente montamos ciertas exposiciones
El 4 de mayo vamos a tener una charla con Cecilia Paredes, que esta semana llega a exponer en Sol del Río. Ella, hablamos con ella y gustosamente ella nos ofreció una charla para Comalapa. Va a estar en Camín presentando su trabajo. Y voy a pedir permiso a Esteban Bechman. El 13 de mayo vamos a montar una exposición con Ultravioleta. Pues más o menos por ahí vengo.